yo soy Lourdes, hoy me voy a presentar por primera vez. Y bueno, yo me llamo Lourdes y bueno, hoy vamos a estar haciendo un caldo de pata. Y bueno, espero, bueno, para el caldo de pata obviamente vas a necesitar pata. Entonces aquí ya tengo mi pata que tengo que cocinar. Mi agua ya está hirviendo porque lo primero que tienen que hacer es hervir la agua. O sea, ya esté ahí cocinándose, que se hierva. Cuando esté hirviendo la agua, vamos a poner la pata, ¿ok? Entonces, para la pata, para la agua, necesitamos poner estos ingredientes. Vamos a necesitar cebolla larga. Vamos a necesitar un pimiento verde. Vamos a necesitar una cebolla colorada o paitena, como le dicen en Ecuador. Y vamos a necesitar el cilantro. El cilantro vamos a usar ahorita para que se haga, para que dé el sabor, el caldo de pata. Vamos a usar solo el tallo del cilantro. El cilantro ya está lavado. Entonces voy a cortarlo. Estoy un poco nerviosa porque es mi primera vez haciendo así. Y bueno, tengo un canal de vlogs, pero como que aquí lo siento más diferente así. Y bueno, solamente vamos a necesitar el tallo y también vamos a necesitar el tallo de la cebolla larga, que es esta. Esta vamos a estar usando para el último, como eso. Vamos a necesitar este elástico, también viene ahí mismo en cuando lo amarran el cilantro, y le vamos a amarrar, ¿ok? Todo esto le vamos a poner en el caldo, porque esto es lo que va a dar sabor al caldo, ¿ok? So, le vamos a amarrar bien. Ok, vamos a amarrarlo bien, y no lo estoy amarrando bien porque estoy nerviosa. Si me quieren conocer un poquito más, yo hago vlogs. Mi canal de vlogs se llama Lulu Vlogs. Entonces ahí me pueden ver más y me conocen más. Quieren saber por qué tengo el ojo así. Es porque tengo una enfermedad que se llama el Marfan. Y bueno, pueden ver eso también en mi canal de vlogs. Que ya está bien amarradito. Entonces lo que vamos a necesitar es esto. Lo que amarramos, el cilantro y el tallo. El cilantro, el tallo del cilantro y, el tallo de la cebolla larga. Vamos a necesitar pepino. Pimienta verde. Cebolla colorada. Y vamos a necesitar una hojita de laurel. Esta es seca, laurel seca. Vamos a necesitar sal. Vamos a necesitar arroz cebada o cebada, como le dicen. Esta ya está en reposo desde ayer. Y esta vamos a estar poniendo en el caldo. Y mi mote ya está aquí cocinado, aquí como ven. Y vamos a necesitar ajos. Aquí están mis ajos. Nomás que tengo que aplastarlo. Entonces vamos a comenzar a hacer el caldito para que le salga bien. Agua hirviéndose, es el momento cuando yo voy a poner las patitas bien lavaditas. Están bien lavaditas las patitas. El caldo de pata demora casi 3 a 4 horas de cocinarse. Entonces coge mucho tiempo, pero sale riquísimo, y si lo hacen con amor, lo va a salir más rico. Y bueno, vamos a añadir los ingredientes ahí para que la pata tenga un rico sabor. Ingredientes que yo ya les mostré, aquí está bien lavadita. Vamos a poner esto, el tallo es bien amarradito, la cebolla roja o la cebolla paitena, y la hoja de laurel. La hoja de laurel lo voy a poner aquí, y le vamos a poner los ajos y la sal. Vamos a poner los ajos machucados. Los ajos siempre dan más sabor al caldo o a cualquier comida. Y vamos a poner sal al gusto, ¿ok? Ahorita voy a poner esta cantidad, y luego si veo que necesito más, lo voy a poner más. Y bueno, esto vamos a dejar que esté cocinándose así por una hora o 2 horas. Después de 2 horas vamos a añadir la cebada, ¿ok? Cuando ven que el agua esté ya más como que más hirviéndose, es cuando van a también a bajar el volumen. No tanto, pero van a dejar menorar el volumen para que así se cocine 2 horas y no se seque también mucho la agua. Pero si ven que está secándose el agua, le pueden añadir agua hervida en otro
en otro pot. En otra olla pueden tener agua hirviendo, así pueden añadirlo aquí en el caldo si es que luego lo necesitan, ¿ok? Pero lo único que vamos a poner aquí más después es la cebada y después del último, como ya tengo el mote cocinado, es como vamos a añadir en el caldo y también el cilantro picado con la cebolla larga picadita y eso le va a dar un toque más rico a la final. Y perdón, también vamos a añadir a la final casi como un poquito de leche para que el caldo tenga como un color como blanquito. Y eso también le hace más rico la sopita, ¿ok? El caldito. Bueno, le voy a bajar el volumen hasta ahí. Y son las... Ya cambió la hora, entonces no, aún no he cambiado la hora aquí. Pero son 12:41. Entonces comencé a cocinar, digamos, a las 2:30. 1:30, 2:30, a las 3:30 o 4 ya va a estar el caldito de pata. Le vamos a tapar ahorita para que dé un sabor más rico, pero no totalmente, para que no se riegue el agua. Y luego volvemos, ¿ok? Después de 2 horas o 1 hora y media volvemos para poner la cebada, ¿ok? Bueno, mientras se está cocinando, como ya vieron, ya puse todas las cosas en donde debe de ir en la olla. Entonces vamos a estar picando ya la cebollita que vamos a necesitar para luego para servirlo, acompañado con la riquísima caldo de pata. Y bueno, muchísimas gracias por las personas lindas que han estado siguiendo mi canal ya mucho tiempo. Quisiera agradecer muchísimo por las personas lindas que me han comentado, me han dicho que han tratado mis recetas. Otras personas también me han dicho que el sonido del video no ha estado bien. Eso es porque al principio yo comencé a grabar y no era experto, obviamente, ¿no? Entonces, necesitaba práctica. Perdón, es mi perrito que está haciendo ruido ahí. Necesitaba práctica y bueno, poco a poco uno se aprende. Así es como uno va aprendiendo. Yo también no sabía cocinar y hasta ahora no sé cocinar, pero lo que sé lo enseño, especialmente si mi esposo me dice que le gusta la manera como hago el caldo de pata. Es cuando uno se pone más feliz, entonces dice, ok, voy a hacerlo para la gente que no vive en Ecuador, obviamente. La mayoría, venimos acá a los Estados Unidos para tener una buena vida, pensando que aquí hay buena vida. Pero la verdad, ahora, últimos años, me he dado en cuenta que la vida se está poniendo bien difícil aquí en los Estados Unidos. Yo vivo aquí en la parte de Nueva York, en Staten Island. Y los apartamentos están carísimos. Y uno que yo, desde que me casé, no vivo sola, nunca he compartido. Sí, al principio, cuando apenas me casé, sí vivía con unos peruanos y unos ecuatorianos, compartiendo un apartamento de 3 dormitorios entre 3 familias o 4 familias. Entonces, yo ya como que estaba acostumbrada también, porque con mis papás vivía también así. No se me hizo feo, pero cuando es casado uno, sí es más feo, porque tenías que cocinar para tu marido y vuelta la peruana estaba cocinando ese rato también para su familia y vuelta la otra ecuatoriana que llegaba del trabajo también comenzaba a usar la cocina. Entonces todos nos juntábamos en las cocinas y nos hacíamos un montón de personas en la cocina, y es cuando yo me depresionaba, me deprimía, porque decía, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar así viviendo? Porque no se cocina agradablemente, ¿no? No se cocina con gusto, más dicho. Entonces, ¿cómo les digo? Luego ya mi esposo se dio en cuenta, entonces fuimos a vivir solos en un estudio. La primera vez que fuimos a vivir solos, un dormitorio y una sala nos costó 1.100. Y ahora ya pasaron 10 años. Después de 10 años, ahora para vivir así en un estudio vale 1.200 a 1.300. Es lo tanto que ha cambiado. La vida está cambiando bastante. Ahora un apartamento de
de dos dormitorios vale a 1.700 a 1.800, entonces está carísima la vida. Yo, gracias a Dios, vivo aquí en la casa de mis padres, entonces no pago demasiado, pero imagínense si estuviera viviendo en otro lado, tuviera que estar pagando eso, o tal vez si no pudiera, si nuestros ingresos no pudiéramos, tuviera que estar compartiendo el apartamento con otra persona. Voy a hacer más luego más, porque yo sé que me falta más. Entonces, estuviera compartiendo apartamentos con otras personas y yo tengo una experiencia muy triste de vivir entre tantos. Cuando vivía con mis padres, vivíamos entre tantas personas, más hombres. Entonces, bueno, si eso quieres saber, puedo hacer un vlog de eso en mi canal de vlogs y les cuento de esa experiencia. Pero bueno, vamos a que pase 2 horitas y bueno, espero que les guste este video. No olviden de poner un like y suscribirse a mi canal. Y si quieren también suscribirse a mi canal de vlogs, pueden encontrarme en Lulu Vlogs. Voy a estar dejando aquí el link para que ustedes me puedan ver allá más seguido. Ya han pasado 1 hora, a las 2:30, son a las 1:49, ok, casi 1 hora y más. Miren qué rico se ve. Vamos a añadir ya mi cebada. Miren, pongan poquito, no demasiado, porque si no se les va a hacer como bien espesa y no va a ser caldo ya, ok. Y vamos a probar la sal. Miren, el color está rico, huele riquísimo. El laurel, la hoja loral, hace que huela riquísimo. Riquísimo. Vamos a ver cómo está la pata. Vamos a ver cómo está la pata con esto. A ver si está suave. Déjenme ver. Miren, sí está suave, pero miren, sí está suave. Y solamente ha pasado 1 hora y media. Vamos, yo creo que ya va a estar listo para las 3, porque también la cebada demora 1 hora de cocinarse, ok. Entonces por eso yo lo puse ahorita, porque siempre demora 1 hora de cocinarse. Si lo ponen en reposo, así como le puse yo ayer en la noche, le dejé en reposo la cebada en esto, no se cocina 1 hora, si no demora más de 1 hora, unos 45 minutos ya está la cebada cocinada si la dejas en reposo. En 1 hora. Ok, son a las 3:24. Recuerden que esto está mal. Recuerden que yo puse a las 2:30. Son 1:30, 2:30, 3:30, 3 horas. Y en 3 horas ya está. Miren qué suavecito está. Miren. Yep. Y ya está cocinado también. Déjenme probar para ver si ya está esto. La cebada ya está también. Ahora le vamos a sacar esto y al último le vamos a poner un poquito de leche, ok. Ya le saqué todo lo que era la cebolla, el cilantro, el tallo que estaba aquí adentro. Ya le saqué, la verdad que está riquísimo. Estoy sacando la cebolla, lo que está ahí, todo lo que quedó. Verán que yo no puse nada de aceite. Este es el aceite que da a su propia pata. Vamos a ponerle un poquito de leche. Ok. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Lo voy a servir en el plato para que lo aprecien más cómo se ve. Miren qué suavecito está. Muy rico me ha quedado. Solo le añadí un poquito de sal y nada más, pero sabor tiene, tiene un rico sabor. Ven, no me quedó espeso, o sea, no me quedó, porque si pones mucho ¿cómo se llama? Si pones mucho la cebada. La cebada que yo les estoy diciendo se llama cebada perlada. Cebada perlada es la que yo puse. Ya lo voy a apagar
Y así quedó. 3 horas y ya está mi caldo de pata. Así quedó mi caldo de pata. Bueno, espero que lo intenten, lo traten. Está delicioso, la verdad. No les voy a mentir, está riquísimo. Me salió riquísimo. Y bueno, espero que lo intenten.